¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y hoy, chicos y chicas, vamos a abrir dos eventazos porque han metido cajas por el día 5 de mayo. Como veis, tenemos esas cuatro y además cajas gratuitas si depositáis. Y también, por supuesto, chicos y chicas, las nuevas cajas de edición limitada de Harry Potter. Como siempre, vamos a abrirlas todas, vamos a ver cuáles son más rentables y al final del vídeo habrá una batalla de cajas muy épica. Os recuerdo que con el código Black recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skin. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo, chicos y chicas, que hay tres sorteazos activos para depositantes con el código Black. El primero, el más reciente, son estos tres Quantex Notes, que ya hay 200 participantes en menos de un día. Una barbaridad. Luego tenemos el sorteazo de tres cuchillazos de $1000 y por último el mega sorteo para depositantes de gente que deposite $60 o más. Son tres cuchillazos de $3000 de valor y os recuerdo que si participáis en este, en el resto podéis entrar también de manera gratuita. Así que dicho esto, ¡vamos al lío! Os recuerdo además que depositando, chicos y chicas, justo cuando está el evento, podéis abrir cajas de distintos niveles. Voy a abrir la del nivel más alto, que es básicamente, chicos y chicas, un 98,405% de probabilidades, ¿vale? Y tenemos magia por ahí. Si tenéis muchísima suerte, os puede tocar una skin increíble. Pero lo más normal, chicos y chicas, es que os comáis un vale. Básicamente, todos los niveles son exactamente iguales. Y la diferencia es que a medida que vayas avanzando más de nivel, como veis, los premios son mayores. Y en este caso, como es el penúltimo, en lugar de un vale de $4, nos meten uno de 2. Evidentemente, chicos y chicas, ganar uno de estos premios es extremadamente jodido, pero al fin y al cabo es gratis. Ok, vamos al lío. Tenemos $2200 para hacer magia. Venga, vamos con la caja mariachi, 0,95 centavos. Si tienes una flor en el culo te puede tocar un cuchillo, y si no, chicos y chicas, supongo que te tocarán skins que valgan muy poquito dinero al ser la caja más barata del evento. ¡Vamos al lío! ¡Vamos a ver si hay magia! ¡Venga, va! 5 de mayo. Un saludo a todos mis seguidores mexicanos, por supuesto. Que yo sepa, 5 de mayo solo es en México, ¿no? Que a lo mejor la estoy liando. Vale, segunda caja. Vemos 0,5, 1,53. Al menos hemos ganado dinero en una de ellas. Y vamos a la tercera y última tirada, chicos y chicas, en las cuales tenemos pues una estampada muy, muy, muy rica. Ok, la caja barata no ha salido. Vamos a por la siguiente, chicos y chicas. Caja de $2, en la cual le ha tocado a un suertudo el Minotauro, que si no me equivoco es la UMP para que te toque la VP Medusa de esa colección de Gotham Monster. Muy, muy, muy bonita. Ok, vamos al lío. Caja de 2 pavos. De momento no me ha tocado absolutamente nada. Como siempre, las cajas baratas, hay que hacer magia para que nos toque algo que merezca la pena. Segunda caja, de nuevo no nos toca nada. Vamos a por la tercera y última tirada. Bastante peor esta que la de antes, ¿eh? A no ser que ahora se porte bien, esta VP, si está en un muy buen estado, nos podría ir bien. Pero no es así, por lo tanto, la caja Pedro, la verdad es que se ha portado bastante mal. Vamos a ver Ignacio, vamos a ver Nachito. Bueno, como veis, cuchillazos, por aquí le ha tocado la peña, guantes. Tenemos 34% de vale. Ok, interesante, una caja de $6. Esto ya empieza a valer más, por lo tanto nos debería salir algún hit. De momento, UMP Primal Saber, que me encanta la skin. El problema es que no nos hace ganar dinero. Ignacio, tío, necesito ya un poquito de alegría. Y me parece que no, porque esa UMP dudo que valga más de 6 pavos, ahí lo tenemos. Pues tercera y última apertura. La verdad que el nuevo evento no me está dando absolutamente nada y nos vamos de vacío. Joder, estoy pillando y de lo lindo. Sombrero, si ya no gano aquí, yo ya me despido. Como veis, cuchillazos, Acabulcan, vemos cositas interesantes. $20 cada una. Por favor, ¿no? Por favor, algo que merezca la pena. Vale, aquí tenemos una Glock Gamma Doppler, 49 pavos y por el resto, la verdad es un poco tieso. La voy a guardar y la voy a retirar por el hecho de que a lo mejor nos toca un Emerald. Segunda tiradita, la Containment Bridge, por supuesto no va a hacer ganar dinero, 68 pavos y el resto, bueno, no perdemos demasiado. Me está gustando esta caja, la verdad. Sin lugar a dudas, la mejor de la tirada, chicos y chicas, y aquí tenemos la que nos va a hacer ganar bastante dinerito, esa Cobalt Disruption y el resto
esto lo podemos vender. Vale, la caja de 20 pavos del evento, muy top. Ahora vamos con, pues esta de aquí, con Dobby, entiendo que es esto, ¿no? Madre mía, tú, Dobby con un M4 emperador. En fin, como viste el vídeo del otro día, si abres 20 cajas te dan una gratuita, ¿vale? La Sanin Leo sería una barbaridad. Vale, vamos a ver qué tal va. Vamos a ver si el Tito Dobby nos da un poquito de alegría. Y vosotros, chicos y chicas, sois fans de Harry Potter. A mí personalmente, bueno, no está nada mal. A mí personalmente Harry Potter es una de mis sagas favoritas. Me flipa, me leí los libros en su entonces. También, por supuesto, las películas me las he visto 50.000 veces. Y la verdad es que mola, ¿no? Que metan cajas de pues sagas que las tengo tanto cariño. Ok, ¿qué deciros? Bueno, 5,85 es lo mejor que nos ha tocado. Una caja que, si no me equivoco, era de dólar y algo, pues no está mal. Vamos a la siguiente, vamos con... Voldemit, que ¿qué cojones es eso? Esto de serio no tiene nada. Tenemos navaja Doppler, vamos a ver qué. Voldemit, la madre que me puto parió. Hay unos que veo en TikTok de repente, chavales, no sé, me parece que son. Tienen que ser de Latinoamérica, por cierto, 982, no está nada mal. Que son Harry, un tío que va de Voldemort por la vida y hacen promociones, que si de taquerías, no sé qué, no sé cuántos. Si lo habéis visto en TikTok. O sea, si no lo habéis visto, buscadlos, por favor. Son la polla. Lo de que vayan a un centro comercial a por una bolsa de patatas y diga Voldemort a Harry: mira, Harry, una bolsa de papas, lo que tú no tienes. O sea, yo lo siento mucho, pero eso es... Soy de ese tipo de humor, ¿no? Del humor fácil. En fin, 7 pavetes. Por aquí veo esto, no está nada mal. Venga, va, vamos, chicos y chicas. Gentle Giant, llaman a Hagrid, madre del amor hermoso. Está para hacer el... ¿cómo se llama, tío? Lo que vimos el otro día. Para hacerlo de los stickers hubiera estado muy, muy guay. Venga, va, segunda tiradita, chicos. Una Decimator. Una caja que no está nada mal. Tampoco Decimator de 26 pavos. Está bastante bien. La verdad es que se está portando la gente el Giant. ¿Esta caja cuánto valía? ¿6 pavos o algo así? Hostia, esta vale, ¿no? ¿Esta vale? No, un 80. Yo pensaba que valía más. ¿Cuánto valía esta caja? Ya, 7,45, pues no se aporta tan bien. Vale, pues ahora vamos a la gozadera. Hermione, o Hermión, que se llama Jamiona, ¿no? Jamiona de jamón. Vale, esta caja ya empieza a valer. ¿Cuánto valía? 13 pavos, o sea, Hermión, compañera, Hermione, como, es que no sé en Latinoamérica cómo se pronunciará, pero espero que se porte bien. Aceris está guay, la USP del medio está bastante bien, 50 pavetes, la vamos a conservar. Me mola lo que veo, me flipa. A lo mejor la segunda caja, chicos y chicas, bueno, la segunda tanda, que la verdad que ha sido bastante pobre, la verdad que ha sido bastante, bastante pobre. Me ha salido la USP de 21 pavos, el estado y no acompañado, vamos con la Hermione, nos da la M4 a uno de ese prison, chicos y chicas, de 177 dólares, que me pone muy feliz. La guardamos, por supuesto, y vamos con el colega Gryffindor, Gryffindor, madre mía del amor hermoso. 30 pavetes, chicos y chicas. La Falhazar a lo mejor la sacaría, si no me equivoco, esa es la colección de Vértigo, si no recuerdo mal. Vamos por aquí, cositas interesantes y, por supuesto, cuchillazos. Venga, vamos al lío. Gryffindor. Yo soy de Hufflepuff. ¿De qué casa sois vosotros? Ojito, esto depende del estado. Cuidado, cuidado, cuidado. 15 pavos, ahí no nos ha ido demasiado bien. Yo soy de Hufflepuff, que somos los parguelitas, los que nos hacemos amigos de todo. Y eso, ¿no? Los wannabe, la buena vida. Venga, va, chicos y chicas, no nos está tocando absolutamente nada. Venga, por favor. Pues no, la verdad es que nos hemos ido de vacío con la caja de Gryffindor. Ah, he dicho que soy Hufflepuff y a tomar por culo. Ok, chavales, nos quedan 1.600 pavos. No son cajas muy baratas, por lo tanto, a lo mejor me ahorro... Muy caras, perdonar. Por lo tanto, a lo mejor me ahorro dinerito para próximos vídeos. Lo que voy a hacer es abrir 10 de sombrero. Vamos a abrir 10 de Gryffindor. Son 500 pavos. Y vamos a meterle a Thunderer de manera gratis, ¿sale? Equipo 2 para 2 y así abrimos un montonazo de cajas y vamos a ver lo que ocurre. Y ya con esto acabamos el vídeo, 21 cajas, chicos. ¡Qué guay! O sea, hoy me ha molado porque al fin y al cabo hemos abierto muchísimas cajas tomadas de Seligel. Tacata, 43 pavetes. Así, para calentar. Hemos puesto modo clásico, lo que significa, chicos y chicas, que quien saque más dinero se lleva lo del oponente. Cajita sombrero con Temen Bridge. Me gusta lo que veo. Venga, va, adelantamos ahí por la izquierda. Venga, va, sombrerito. 5 de mayo.
Pero de corazón que paséis muy, muy bien la festividad. Que por cierto, el 5 de mayo, cuando estoy viendo, claro, cuando estoy viendo este vídeo, ahora que lo pienso, este vídeo lo vais a ver el 5 de mayo, let's go. Es que lo estoy grabando el viernes. Lo que voy a decir, chicos y chicas, que es el Día de la Madre. Recordar, bueno, no sé si es en el resto de países, al menos en España sí. Recordar, por favor, ir a vuestra madre y darle las gracias por daros la vida y por quereros tanto. Esa Neon Rider nos ha venido muy, muy, muy bien, chicos y chicas. Espero de corazón, joder, que la Thunderer me da un miedo, chicos. La Thunderer es básicamente, solo esa caja es básicamente lo que nos ha costado todo. De momento la cosa está así, tiesa. La caja esta ha dado, bueno, la gama Doppler ahora. Pero veamos hit, la Glock, la VP, poca cosa, ¿no? Poca cosa. Yo, bueno, la P90, cuidado con eso, 133 pavos, la ha soltado de repente. La madre que me parió con Gryffindor. Le va a dar cosas a todo menos a mí. Hostias, esta vale también, ¿no? 53 pavos, ya me ha adelantado. Pero bueno, hijo puta Harry. He hecho el puto chiste de las papas y ahora lo está pagando conmigo. ¡Eh! Venga, va. Por favor, Harry, venga, va, que era un chiste, coño. Bueno, otros 50 pavos por ahí. La madre que me vale. Esta Mac me flipa, preciosa, las cosas como son. Ah, nos sacan 20 pavos. La P250, esta que no sé por qué me está tocando. La Splash, tú. Es una P250 de mazo tiempo, Mazo tiempo. 550, 581, se va a decidir la Thunderer. O sea, es que tiene que meter una hostia esto para que se decida ahora. Vale, la Glock y la Scout. Hemos visto armas de 100 y algo, pero poquito más, ¿no? La Princeton, antes nos... Bueno, la de Harry no me ha soltado la Princeton, ¿qué va? Tech9 Factory New 50, va, yo estoy alucinando, Bueno, toca la Splash de nuevo, venga, va. Dice por ahí. Nos sacan, chicos y chicas, pues 30 pavetes, así que por lo tanto... ¡Ahí va la Phi-7! La Phi-7 es la última. Qué puta mala suerte estoy teniendo últimamente, chavales. ¡Qué cojones le sale el puto mariposa, tío! No me quiero ir así. Que no se me joda todo el día, va. Por favor. Vaya puta mierda para los dos, la verdad. Por favor. Plus, os confío. Tengo muy mala suerte. Vale, le ojeo una cosa. Tranquilos. Vale. Hidropónica estaría guay. Estileto. Un estileto, chavales. Y le doy a la derecha, que siempre sale a la derecha.